Este 13 de junio se cumplirán 10 años de la concesión canalera, una aprobación de dos leyes que daban mucha discrecionalidad y margen de maniobra a un empresario chino para la construcción del canal interoceánico, un trasnochado sueño que aún persiste en el discurso de la dictadura. El 13 de junio de 2013, el Parlamento, controlado por la dictadura, aprobó con 61 votos a favor, 25 en contra y una abstención la construcción de un canal similar al de Panamá, que una los dos océanos, Atlántico y Pacífico. Se calcula que el proyecto, el mayor en la historia de Nicaragua y uno de los más grandes en la de América Latina, tendría un costo de más de 40 mil millones de dólares. La empresa HK Nicaragua Canal Development Investment, HKND Group, con sede en Hong Kong y dirigida por el magnate de las telecomunicaciones chino Wang Jing, ha dicho que podría tener el canal listo en un plazo de 10 años. Pese a que no se ha movido ni una sola piedra para la elaboración del canal interoceánico, las ganancias de Wang Jin fueron incrementando a raíz de la creación de un conglomerado de empresas fantasmas, según revela la investigación de la organización Popol Nah, titulada Ruta Mafiosa, misma que fue presentada con motivo de los 10 años de la aprobación de las dos leyes canalera, la Ley 800 y la Ley 840. Sin embargo, las ganancias de Wang Jing decrecieron a raíz de sanciones de la Bolsa de Valores. Ruta Mafiosa es el resultado de un proceso de investigación de casi 10 años que iniciamos cuando empezó a darse a conocer los datos oficiales y la documentación formal de la concesión canalera. La investigación está orientada a tratar de entender quién está detrás de la concesión canalera en Nicaragua. Obviamente iniciamos con la interrogante de quién es Wang Jing, que es una pregunta que tuvimos siempre desde el inicio, pues como bien recordarás, la mayor parte incluso de la opinión internacional no sabía quién era él. Pero sobre todo, habían muchas interrogantes sobre las sociedades, sobre el esquema societario que iba a manejar Wang Jing para conducir, para manejar esta concesión de 50 mil millones de dólares, ¿no? Entonces nuestra investigación incluyó investigar detalladamente y con precisión información de más de 23 empresas fantasmas que Wang Jing fue creando. Para ello accedimos a información registral de la Bolsa de Valores de Hong Kong, de Beijing, Shanghái, Países Bajos, Islas Caimán, Nicaragua, entre otros países. Fue así que logramos descubrir elementos de la negociación secreta de Ortega con Wang Jing, pero también describir de manera muy, muy detallada cómo son estas empresas, que en el fondo lo que reflejan es que la concesión canalera, que aún está vigente, no es más que una especie de complejo entramado para encubrir una corrupción de alto vuelo, ¿no? Además, la concesión permite la discrecionalidad en la creación de una red de sociedades o empresas en Nicaragua que fueron expuestas en la investigación. Por esta razón, la investigación concluye que la concesión canalera tenía intereses económicos para la creación de al menos 23 empresas fantasmas. De hecho, es cierto que el discurso sobresalta lo relativo al canal interoceánico, incluso a la opinión pública es lo que más le llama la atención, pero hay que recordar que la concesión es mucho más amplia que eso. En la concesión se hablan de 9 mega obras, pero además, si uno lee en detalle, básicamente deja a criterio del concesionario la realización de cualquier obra, de cualquier servicio que le dé la gana. Es una cosa sumamente leonina para el Estado de Nicaragua. De manera que, aunque no se vaya a construir un canal interoceánico o se pueda construir, lo que sí que es sumamente importante recordar es que la concesión abarca cualquier otra actividad que pueda encubrir el enriquecimiento personal de Ortega, la posibilidad de que Ortega se apoye en mafias y en el narcotráfico usando uso de la concesión canalera que describimos, de las propiedades de las sociedades que están ahí involucradas, y desde luego incluso utilizarse para esquemas vinculados con las potencias extranjeras a las cuales Ortega se ha acercado de manera notoria en los últimos años, China, pero particularmente Rusia y alguna otra que pueda estar involucrada. Aunque la ley 840 establece que si las obras no se iniciaban en 6 años, Nicaragua podría anular la concesión canalera. La cláusula 15 del acuerdo marco de la legislación establece que el concesionario tenía 72 meses o 6 años para hacer efectivo el proyecto. De lo contrario, el gobierno tendría el derecho de terminar la concesión. Los 6 años se vencieron y hasta ahora el régimen, el chino Wang Jing y la comisión especial nombrada para darle seguimiento a la obra guardan silencio.
formalmente ya debería estar hecho el canal. E incluso hay una disposición muy, muy clara, de hecho, en la Ley 840 y en el Acuerdo Marco que regula la concesión, que si transcurridos 6 años, y eso pasó en 2019, si transcurridos 6 años no iniciaban las obras del canal húmedo, del canal interoceánico, el Estado de Nicaragua podría dar por declarado nula la concesión sin ningún tipo de penalidad. Unido a lo que hablábamos en la pregunta anterior, esto demuestra el hecho de que Nicaragua no haya declarado nula la concesión y no se haya salido sin ningún tipo de penalidad de esta concesión tan onerosa, significa que para Ortega esto sigue siendo relevante y sigue siendo una herramienta que le sirve en su manejo de poder, que le sirve para seguir alimentando la corrupción que mantiene su círculo de poder, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, se supone que ya debería haber estado finalizado el canal interoceánico y definitivamente lo que sí es seguro es que ya debería haber iniciado las obras y como sabemos no ha ocurrido nada de eso y más bien el Estado de Nicaragua, el gobierno de Ortega, ha decidido mantener la concesión, aunque en 2019, de hecho el 14 de junio de 2019, podría haberse salido de la concesión sin ningún tipo de penalidad. Sin embargo, la Comisión del Canal Interoceánico continúa recibiendo asignación presupuestaria. Desde 2013 hasta 2022, la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua ha recibido una suma superior a los 53,5 millones de córdobas y al finalizar el 2023, la cifra superará los 61,7 millones de córdobas. Es que el canal está en la agenda para el régimen. La concesión, podemos hablar más del canal de la concesión, que es mucho más amplia y mucho más profunda, es vigente para el régimen. De hecho, en efecto, la comisión del canal formalmente sigue teniendo, como bien decís vos, atribuciones presupuestarias, tiene montos destinados a su supuesto funcionamiento. Ahí ya estás viendo un pequeño caso de corrupción, si quieres llamarlo pequeño, ¿no? Por los montos que has mencionado. Pero sobre todo también nos pone en evidencia de que esto sigue en la agenda de Ortega y su régimen. De hecho, hay que recordar que incluso hay declaraciones del ministro de Hacienda de finales del 2022 en las cuales a medios rusos él hablaba nuevamente de la importancia de un canal interoceánico, de la importancia de la concesión para enfrentar las sanciones y las, entre comillas, agresiones. Que tanto, según él, Nicaragua y Rusia enfrentan, ¿no? Entonces es evidente que lo ponen sobre la mesa. El mismo Daniel Ortega, en declaraciones a finales de 2022, esto es muy cercano en el tiempo, mencionaba nuevamente el tema del canal. En síntesis, todas las señales están ahí, esto no está muerto, esto puede realmente seguir dañando a los nicaragüenses, a las nicaragüenses, y por tanto debemos hacer un esfuerzo por seguir investigando y por seguir detallando cómo el régimen lo está aprovechando y desde luego cómo podríamos hacer para desmontarlo en el futuro, que como bien ha mantenido el movimiento campesino desde entonces, esa es una de las grandes banderas, ¿no? La derogación de la Ley 840 y definitivamente la derogación y desmantelamiento de la concesión canalera, que realmente es como una especie de hacha que está pendiente sobre el Estado de Nicaragua desde hace muchísimo tiempo y debemos tratar de removerla. Pero, ¿qué han representado estos 10 años de lucha para los campesinos nicaragüenses? Estos 10 años ha sido un cambio de vida rotunda para cada uno de los líderes del movimiento campesino, para cada una de las familias de cada uno de nosotros, porque muchos y la mayoría han tenido que emigrar y estar fuera del país para poder salvaguardar sus vidas, para poder evitar ser torturados o encarcelados. Y entonces todo este tiempo creo que es muy importante que todos leamos la historia, que aquí las balas han llegado de un solo lado. La represión ha llegado de un solo lado. Nosotros siempre hicimos todo el procedimiento legal en busca de la derogación de la Ley 840 con la intención de poder proteger nuestras tierras, los recursos naturales, los derechos humanos de cada uno de los campesinos, de los territorios indígenas que también son amenazados a ser expropiados por la Ley 840, y al cual pues sabemos cuánta sangre hemos ofrendado los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y cada una de las personas que de alguna manera nos oponemos a la expropiación, nos oponemos a la explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada, ¿verdad? Pues hemos pagado un costo muy alto, ¿verdad? Al cual no nos merecemos, al cual no lo hemos provocado. No es esa nuestra intención. Nuestra intención ha sido
ser parte de la solución de nuestro país. Bueno, para nosotros como Movimiento Campesino y como miembros del Consejo Nacional y como nicaragüense, yo creo que estos 10 años han sido de éxito, porque una de las cosas era de nosotros era frenar la construcción anticanal, uno, dos, que el mundo se diera cuenta de lo que Ortega estaba haciendo, era una farsa vendiendo la soberanía de Nicaragua y aprovechándose de la tierra de los campesinos, porque tal canal no iba a haber. Y eso era una de nuestras luchas que se dio inicialmente, pues, la divulgación, que el mundo se diera cuenta de que en Nicaragua no era viable y que las cosas que se estaban haciendo no eran las correctas, por carecer de, primero, de credibilidad, de confianza del pueblo, porque todo lo que se estaba haciendo también era ilegal y a espalda del pueblo. Ya, entonces era un robo, era una farsa, era una mentira, eran proyectos delincuenciales los que Ortega le estaba prometiendo al mundo y al pueblo de Nicaragua. Los resultados, ahora 10 años después, los estamos mirando cada día. Para Café con Vos, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.